persona d'av la divrei Torah. Kona boca. Es mitzvah me el cumple mitzvah de Talmud Torah. Necesita decir bracha. Ahorita si una persona solamente pensar divrei Torah, pensamento, despertó, dijo Modeani, hizo un tirati adayim, empezó a pensar divrei Torah. No necesita decir bracha. Según alaja. Segundo Shulchan Aruch. Ahorita, ¿qué pasa si una persona escucha Divrei Torah? Uno dijo Divrei Torah y él escucha. La pregunta es, primero, si él cumple Mitzvah Talmud Torah o no. Uno puede escuchar clase de Torah. ¿Él cumple Mitzvah de Talmud Torah o no? Entonces, en este asunto hay un jajam muy, muy, muy fuerte, muy grande, muy famoso. A nombre de él, este es Shulchan Aruch Graz. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Este. ¿Te vieron? Este es Shulchan Aruch Graz. Este libro de Mishnah Berurah copia mucho. Es Baal HaTanya. Él dijo que no. No cumple Mitzvah Talmud Torah. Trajo una Gemara, Brajot, pero en el libro Brit Torah, es libro bueno, ahí está escrito respuesta a prueba de Ritva y Tajo Rishonim, que no es así, ve cumple Mitzvah Talmud Torah. El autor de Brit Torah publicó este artículo en muchas revistas, muchos tipos, y todos aceptaron y caminaron con él. Porque yo dijo, si no, el libro dijo, si no, ¿cómo va a cumplir todos que escuchan clase? ¿No hay Torah? Ah, va, no por este, por pruebas, alajá, de todos bien. Pero es una cosa, no mezcla temas. ¿Cumple Mitzvah Talmud Torah? La respuesta es sí. ¿Pero necesita decir brajá o no? La respuesta no. Brajá no, porque si no habla, no hay brajá. ¿Cómo se llama? Asher kidishanu mitzvotah vetzivanu, seguir al divre, dvarim, davar, divre Torah, pero pensamiento, escuchar, no. Entonces, otra vez, de escuchar divre Torah, filo kaset, antes de decir la berachat Torah, puede. ¿Cumplió mitzvot Talmud Torah? La respuesta es sí. ¿Pensar divre Torah también, vagita boimam balayla con el corazón? La respuesta es sí. ¿Pero bracha? No. Que ustedes quieren saber hasta dónde llegó el tema, de hay idea, hay una opinión, de no necesita decir brajá solamente sobre la Jumash, sobre la Mishnah no. Uno dice Mishnah, uno dice Gemara, en final nosotros hacemos brajá sobre todos, pero necesita hablar al divre Torah. Pensamiento no es suficiente para decir brajá. De acuerdo.